La investigación, la objetividad y el profesionalismo unidos en una sola misión. Somos puente y portavoz con medios unidos en el mundo entero, haciendo contrapeso a los tradicionales. Somos periodismo crítico, claro y contundente, informando con la verdad. Colombia Vota. Elecciones presidenciales. Cubrimiento especial de colombianos en el exterior. En redes de medios alternativos. Unidos en una sola voz. Cubrimiento especial desde Francia, Suiza, Italia, España y resto del mundo. Colombianos en el exterior. Lejos, pero no indiferentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente aquí a Latinoticias, Jornal Latino de Francia y Redes Unidas, aliadas en una sola voz para traerles la mejor información. Hoy tenemos unos invitados especiales, teníamos un debate con dos personajes muy conocidos en el país. Uno de ellos se echó para atrás, pero igual estamos aquí para hablar con otro de los invitados que estaba ya aquí planeado. Quiero darle la bienvenida al invitado especial, al invitado sorpresa justamente, que iba a hacerle la contraparte a la invitada Ingrid Betancourt, quien es ex candidata presidencial de Colombia. Daniel Mendoza, con nosotros hoy aquí en Latinoticias. Daniel, ¿cómo estás? Pues Soraya, pues muy triste la verdad, muy contento de estar contigo, como siempre, un honor, agradecido de estar en tu programa, una belleza tú, pero muy triste de que doña Ingrid Betancourt, cuando tú le dijiste que yo iba a estar, se haya echado para atrás. Pues es costumbre, ¿no? Es costumbre entre los rodolfistas, así como Rodolfo no le salió a Petro, Ingrid no me sale a mí. Lastimosamente yo sí tenía muchas cosas para preguntarle, muchas cosas para cuestionarle respecto de la actitud que ha tenido durante su vida, respecto de su relación que ha tenido con la política, respecto de las relaciones que ha gestado últimamente y especialmente respecto del apoyo que le está dando a un tipo que es un nazi, misógino, machista, y que hoy lo vimos departiendo no muy sanamente con los ejecutivos de la Pfizer en un yate, cosificando a la mujer, porque las mujeres que estaban ahí no estaban bailando con los hombres, sino estaban bailando para los hombres en ese yate. Y yo sí quería preguntarle a Ingrid qué opinaba de eso, qué opinaba de que el candidato presidencial estuviera acosando, manoseando mujeres, que estuviera en una fiesta donde los hombres se comportaban como mafiosos, controladores, que tenían unas mujeres casi que las trataban como animales, las filmaban, las ponían a bailar para ellos, no con ellos, no estaban bailando con ellos, sino para ellos. ¿Qué opina Ingrid de eso? Eso es muy importante. ¿Qué opina Ingrid de estar apoyando además a un tipo que está relacionado con la corrupción directamente, que es un corrupto, lavador de dólares, que está siendo ahorita, apareció hoy, que está siendo investigado por el gobierno norteamericano y que los mismos demócratas, 6 senadores demócratas, pidieron que se llevaran a cabo y que se culminaran estas investigaciones que está haciendo el gobierno norteamericano por los bienes que adquirió ilícitamente con la plata de la corrupción, con la plata del lavado de activos en Estados Unidos? Pongamos en contexto a la gente, Daniel, con respecto a eso que acabas de decir, de esas investigaciones de Estados Unidos hacia el ingeniero Hernández, candidato a la presidencia de la República. Tú eres abogado, haces unas investigaciones muy exhaustivas e incluso sacaste en la serie Matarife incluso unos capítulos referentes al ingeniero Hernández. Cuéntanos todo eso, Daniel, tú que sabes y que estás dentro de esta historia y que conoces bien cómo se mueve todo esto. Sí, mira, Soraya, mira, cuando una nación como la nación norteamericana,
que tiene en últimas un carácter expansionista y un carácter colonizador, como lo es la nación norteamericana, pues las normas norteamericanas son de carácter, muchas normas tienen un carácter transnacional, específicamente lo que tienen que ver con las propiedades, por ejemplo, con las inversiones, con las empresas que invierten en Estados Unidos y con la gente que invierte en Estados Unidos. Y por ejemplo, yo te doy un caso muy resonado, que es el caso de Odebrecht. En realidad, el caso de Odebrecht nace en Estados Unidos. El caso de Odebrecht nace precisamente porque Odebrecht es una empresa que, aunque no es norteamericana, sí cotiza en la bolsa norteamericana. Y las empresas que cotizan en la bolsa norteamericana tienen que cumplir una serie de normativas, de regulaciones que las lleva. Una de esas regulaciones es que una empresa que cotice en la bolsa norteamericana no puede ejercer actos de corrupción por fuera de Norteamérica, es decir, no puede salir una empresa a sobornar empleados en otros lados del mundo. Y en últimas, por eso se dio el escándalo de Odebrecht. No se hubiera llegado a nada con esta empresa alrededor de Latinoamérica, porque en realidad los que hicieron y los que llevaron a cabo las primeras investigaciones fueron los mismos norteamericanos. Entonces, eso también pasa con la gente que invierte en Estados Unidos. Y nosotros estamos viendo a un candidato presidencial que compró dos casas en Estados Unidos, dos mansiones, después de que se hizo un tumbe con Vitalogic, con el caso de Vitalogic de 100 millones de dólares. Ese es evidente que, y eso además lo hace no solamente un delincuente, sino un delincuente que no es que sea bruto, sino un delincuente muy sociópata, que como cree que tiene el poder en todo, puede hacer lo que sea sin que le pase nada. Salió del caso de Vitalogic con la plata a comprarse dos mansiones en Estados Unidos. Es evidente que esto es, esa plata viene de un lavado de activos, viene de un enriquecimiento ilícito, que viene de una coima recibida por un contrato estatal. Pero además este personaje, que es un constructor, que es donde más plata se lava en la construcción, este personaje, la construcción, el negocio de la construcción es donde más plata se lava, pero además este personaje ya también se sabe, está investigado porque puso a la esposa y al hijo a lavar dólares con casas de cambio en Cúcuta. Entonces, perfectamente lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos es una preocupación por parte especialmente de los demócratas y de los senadores demócratas, de que un presidente colombiano que obtuvo su riqueza con la corrupción y con el lavado de activos esté invirtiendo en Estados Unidos. Y en últimas es un llamado de atención de los Estados Unidos para que también el pueblo colombiano sepa que no puede elegir a un traqueto, a un mafioso, a un lavador de activos y a alguien que se ha enriquecido ilícitamente y que haya invertido esta plata en Estados Unidos. En últimas, las relaciones de Colombia con los mismos Estados Unidos se desfigurarían y se resquebrajarían completamente con un individuo de estos, con una caricatura de estas como presidente. Daniel, hay mucha gente que está cerrada a escuchar los argumentos alternativos porque piensan de pronto que se está diciendo la mentira, como hacen los medios tradicionales con falsas noticias. Y por eso esta labor que estamos haciendo es de invitar a gente como tú, a gente que puede darnos informaciones de primera mano. ¿Qué piensas de esas personas que todavía siguen sin creer, aunque están viendo todas las evidencias que están cayendo en contra del ingeniero Hernández, pero que todavía se niegan a votar en contra de una persona y no a favor de un proyecto como es el proyecto, por ejemplo, de Gustavo Petro? No, es que yo digo, mira, Soraya, yo digo,
Uno no le puede decir a alguien que deteste a Petro que vote por Petro. Claro. Yo siento que eso es muy difícil, pero por lo menos que no le vote a Hernández. Es que votarle a Hernández es votarle... Votarle a Hernández en últimas es votarle a la masacradera tan tenaz que ha habido. Es votarle, como lo dije en el episodio de Matarife, es votarle al aro, a la granja, votarle a todos los tiros que han... que le han boleado a la gente que representa los ideales de evolución en Colombia, a Jaime Garzón, a Lara Bonilla, a Galán. Todos esos, es votarle a todos esos tiros, pero es votarle también a la corrupción que se ha tragado el país, es votarle al machismo, es votarle a esa cultura mafiosa, a esa cultura traqueta, como se vio hoy en esta fiesta decadente en ese yate. Y yo no lo digo por la fiesta en el yate, mira, yo te digo, eso no, yo por la fiesta en el yate no lo digo, yo no censuro que haya gente que se divierta en un yate, eso no, no, claro. Eventualmente no tiene que tener nada de malo, aunque no es que a mí me mate, ese tipo de rumbas no me matan, pero bueno, hay gente que le gusta y que le gusta vivir la vida en yates, pues que la vivan, que la vivan. Pero es que era el hecho de que primero estábamos hablando de un imputado por corrupción que estaba en ese yate sentado. Es lo que tiene que ver Colombia. Es un imputado por corrupción el que estaba ahí en ese yate. Es alguien que le ha robado la plata al país, el que estaba ahí metido en ese yate, sentado en ese yate. Que le ha robado la plata al pueblo, el que estaba ahí sentado en ese yate, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, plata de la salud. Ese era el que estaba sentado en ese yate. Pero además de esto, no, es que no solo es que era un imputado, es que los que estaban patrocinando esa fiesta eran los ejecutivos de una multinacional internacional extranjera. Entonces, y él es un candidato a la presidencia de la República que se está dejando manosear por los ejecutivos de esa forma, que está metido en un yate, en una fiesta de esas, con los ejecutivos de una multinacional extranjera. Es decir, lo están sobornando, lo están comprando, obviamente. Es que eso no es gratis. No hay que ser muy inteligente. No hay que ser muy brillante para saber que esa fiesta representaba algo. Esa fiesta con él representaba algo. Él se estaba dejando manosear por esta gente. Pero además, la forma en que cosificaba a la mujer, en que degradaban a la mujer en esa fiesta, en que las ponían a bailar, como lo digo, no estaban, yo no, que salgan a divertirse en un yate y que bailen un grupo de amigos. No, yo no me he hecho cruces por eso, pero es que las mujeres no estaban bailando con ellos, estaban bailando para ellos. Eso es lo que es asqueroso. Se están comportando como los mafiosos, como los traquetos que objetivizan a la mujer. Es degradante y decadente lo que se ve en ese yate, y mucho más degradante y decadente que sea un candidato a la presidencia de la República que esté en estas. Daniel, ¿quién es para ti Gustavo Petro? Pues mira, yo a Gustavo Petro, yo llegué a Gustavo Petro, en realidad llegué a Gustavo Petro por Álvaro Uribe. Porque es que el que estudia la vida de Álvaro Uribe tiene que estudiar la vida de la mafia, la vida del paramilitarismo. Y si uno estudia la vida de la mafia, del paramilitarismo, la vida del genocidio de Estado, uno tiene que estudiar al que más se ha enfrentado a estos fenómenos, y el que le ha dado la vida, y el que ha puesto la vida, y el que ha arriesgado su vida, y el ser humano, yo diría que más valiente que hay en el Senado de la República es Gustavo Petro. Es el que se ha enfrentado, le ha entregado su carrera a enfrentar el narcoparamilitarismo de Estado. Cuando yo empecé a ver la vida de Álvaro Uribe, y cuando yo empecé a leer sobre Álvaro Uribe, y me encuentro con los debates de Gustavo Petro, yo lo primero, y me encuentro con que él en la época del DAS
en las épocas de Carlos Castaño, en las épocas en que el país estaba gobernado por Mancuso, a él le tocó también exiliarse en un momento, a él le tocó salir del país, le tocó sacar su familia. Cuando yo veo lo que él hizo y lo que él les dijo, yo digo, pero ¿cómo puede estar este tipo vivo? Esto es un milagro. ¿Y cómo puede seguir peleando con la cara en alto y frenteándolos? Eso para mí fue un ejemplo también, un ejemplo en realidad de vida que me motivó mucho. Me motivó mucho y creo que es un ejemplo que ha motivado a mucha gente y a muchos jóvenes. La valentía que hay que reconocer en Gustavo Petro, además de otros valores, de su inteligencia, además de su ética, de su transparencia y de su coherencia de vida. De su coherencia de vida en todos los sentidos, desde los actos que ha hecho como funcionario, pero también en los sentidos muy personales de su vida, en la esposa que tiene, que es una mujer inteligente, una mujer humana, una mujer sencilla, como Verónica, en la hija que tiene, como Sofía. Comparando su familia, por ejemplo, Sofía, que es una intelectual, que es alguien que se ha formado en las ideas, en el humanismo. Verónica, que uno la ve con esa sencillez, pero a la vez con esa cultura tan grande. Uno se da cuenta que uno lo compara con el candidato que tenemos al lado y con la familia que tenemos al lado. Es que Adolfo Hernández lo que ha formado a su familia es en el pillaje, en la estafa y en el atraco, y ha hecho de su familia un clan delincuencial. Esas son las dos diferencias entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Es muy importante que la gente las tenga en cuenta. Es que yo te voy a dar un argumento que siempre dan cuando hablamos de Gustavo Petro. Es que él es guerrillero. ¿Qué tienes para decir a eso? No, primero dos cosas. Primero es que hay que tener en cuenta algo. Gustavo Petro nunca militó con las armas. Y eso yo lo he corroborado con muchos militantes del M-19. Gustavo Petro estuvo en el área ideológica del M-19. Pero él no estuvo ni en el monte disparando. Es mentira, por ejemplo, que haya estado en el Palacio de Justicia. A él lo estaban torturando la policía mientras sucedía lo del Palacio de Justicia. Él estaba preso en Zipaquirá. Eso es importante tenerlo en cuenta, pero también hay que ver las épocas. Es que la época de Gustavo Petro era muy complicada. Estamos hablando de que él estamos hablando de los 70s, 80s, de la época, estamos hablando de los gobiernos brutales, estamos hablando de Turbay, estamos hablando de gobiernos donde la policía de verdad hacía lo que fuera. Entonces, las formas de cambio, las formas de rebelión, las formas de subversión de pronto eran diferentes, y no lo estoy justificando, que esto quede claro. Yo no estoy justificando a la guerrilla, lo que hizo la guerrilla fue horrible, y cualquier acción violenta es deleznable, y cualquier acción que le saque sangre a la gente es horrible. La violencia no lleva a nada. La violencia lo que hace es alimentar a un sistema violento. La violencia para mí hoy en día es como pelear con una hoguera a punta de disparándole velas. La violencia no lleva a nada. Pero es que hoy en día los canales de subversión son diferentes. Están las redes sociales, están las cámaras, un programa de edición lo tiene cualquiera. Tú misma eres una mujer tan brillante, Soraya, que me aterra ver lo bien que editas, lo bien que manejas todo ese mundo del color, toda esa paleta de colores, esos programas, eso que para mí a mí no me cabe en la cabeza. Yo no sé hacer nada de eso que tú sabes hacer tan bien, y que te admiro mucho por eso, porque además, es decir, el universo que tienes
en la cabeza te ha llevado a crear esta maravilla de programa, esta maravilla de espacio en el que informas a la sociedad colombiana desde Europa, y es algo que tú haces y es algo que yo reconozco, pero en ese sentido tú también eres una subversiva de la creatividad, una subversiva desde el amor, una subversiva desde la paz, desde la bondad, porque quieres cambiar las cosas, porque quieres que haya un cambio, porque quieres que el país llegue a una evolución, logre la evolución, y porque quieres en realidad agredir a un sistema paramilitar y narcoparamilitar genocida, pero lo agredes con creatividad, con ideas, con tu brillantez, con tu alma linda, y es a lo que tenemos hoy en día la posibilidad nosotros de hacer. En esa época Gustavo Petro no tenía esta, y personas como Gustavo Petro no tenían esta posibilidad, tenían unos gobiernos que lo robaban, que le robaban las elecciones, tenían unos, y en cambio hoy en día sí, hoy en día tenemos estas armas que son las que debemos usar y dejar atrás la violencia. El cuarto poder son los medios de comunicación, y acabas de decir que en esa época Gustavo Petro no tenía los medios para mostrar lo que estaba haciendo a partir del Senado, y pues cuando estuvo siendo militante del M-19. Hoy existen medios como Latinoticias, como todos los medios que están ahorita aliados y que estamos generando informaciones mostrando la otra cara de la moneda, como siempre lo digo. Pero ahí, ¿qué tanta responsabilidad, tú que eres periodista, eres abogado, eres escritor, qué tanta responsabilidad han tenido los medios en Colombia referente o frente a la situación de política del país? Pues es que, Soraya, los medios de comunicación en Colombia, los grandes medios de comunicación en Colombia, no son medios de comunicación, en realidad. Uno ve a los grandes medios de comunicación, salvo algunos, yo diría, como grandes medios, los grandes, grandes medios de comunicación son esas agentes de prensa del sistema narcoparamilitar en Colombia, que es diferente. Es decir, son parte de la piñonería de toda esa fábrica y de toda esa corporación de la muerte, del narcotráfico, del paramilitarismo que es el Estado colombiano. Estos son los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación no ejercen la labor que les asigna la democracia y a los que obliga la democracia, que es obrar como contrapoder, que es obrar como arma y como mecanismo de disciplina del poder a partir de las denuncias. ¿Eso a qué lleva? A que la democracia, porque es que la democracia, ¿qué es la democracia en realidad? ¿Qué es? La democracia es libertad de expresión. En realidad es esa el alma de la democracia. El alma de la democracia es esa, es poder expresarse y poder opinar. Pero cuando unos medios de comunicación hacen parte de un sistema, de una piñonería, pues entonces en realidad no se están expresando como tal, en el estricto sentido de la palabra, sino que están obrando como piñones de todo un mecanismo asqueroso, como de todo un mecanismo lesivo de la muerte. Y eso lo que hace es que en Colombia la democracia, la poca democracia que haya y la poca libertad de expresión que se ejerce a través de los medios como este, como el tuyo, Soraya, y eso que son medios independientes, que son medios que obran como contrapoder, como resistencia frente a un Estado narcoparamilitar. Y mira lo que pasó hoy, tú invitaste a Ingrid a un debate y sacó el cuerpo apenas supo que era conmigo. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer?
¿qué podemos hacer? Que los medios de comunicación sigamos los medios de comunicación alternativos como el tuyo, sigan ejerciendo la democracia y sigan ejerciendo la libertad de expresión, porque así se le da vida a la democracia. De otra forma, la democracia es un zombie que puede abrir los ojos, que puede caminar, que puede andar para adelante de pronto, pero es un zombie que en últimas está muerto, no tiene alma. La democracia en Colombia no tiene alma, precisamente porque no está alimentada por la libertad de expresión. Quiero saludar, Daniel, a las personas que nos están viendo, a John Freddy desde España, a Marisol, a las personas que siempre están aquí conectadas con Latinoticias y las personas que nos están viendo a través de las redes alternativas aliadas en Reacción Revista Digital, en el Canal 2, en Vándalos, en Mamertolandia, bueno, en todo, en Acciones Internacionales, en todos los logos que ustedes ven aquí en la parte de abajo están retransmitiendo en simultáneo estas emisiones justamente para llegar a más información y a más gente. Daniel, oye, Soraya, ¿no le puedes insistir a Ingrid que acá estoy, que venga? Que no le dé miedo. Escribiendo, me dice que no, que dile, ya tiene que otra estoy, que no le dé miedo, dile que quiero hablar con ella, bien. A ver, vuelvo y le quiero escribo con ella, estoy que diciéndole. Que debatamos. A ver, Ingrid. Aquí. Aquí le escribo que si puede entrar, así sean 10 minuticos. Ellos saben que estás aquí conmigo. Ya le escribí, ellos saben que estás aquí. Bueno, esperemos a ver qué está diciendo. Daniel, yo retomo un poco lo que acabas de hablar en relación a los medios alternativos. Y es que no nos queda fácil. No, la tarea la tenemos fuerte porque la gente todavía está acostumbrada a ver los medios tradicionales que dan solo... Si no dicen falsas noticias, dan una realidad a medias. La tarea que tenemos es grande, es fuerte, porque cuando hablamos de que somos medios alternativos, lo que pasa es que nos estigmatizan y no saben que de pronto no es lo más seguro que los medios alternativos podemos ser objetivos también. Entonces, ¿qué opinas tú, Daniel, con la labor de los medios alternativos de aquí en adelante, de hoy en adelante o del domingo en adelante? Mira, es que Colombia está por dar un paso para adelante o para atrás. Sí. Esa es la... Y está... Es decir, Colombia va a elegir o la vida o la muerte. Y está frente a dos extremos, pero no frente a dos extremos políticos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es que no estamos hablando de liberal, de conservador, de rojo, azul, de comunista, de capitalista. No, esa discusión en Colombia, eso no es así. Estamos hablando entre la vida y la muerte. Y estamos hablando entre la supervivencia de una sociedad o la destrucción de una sociedad. De eso estamos hablando en Colombia. Es un hecho claro. De entrada, estamos hablando de la... Y como sociedad, en realidad estamos hablando de la destrucción de una democracia o de la supervivencia y evolución a una democracia mucho más sana. Rodolfo Hernández ya dijo que iba a llegar a implantar el estado de conmoción interior, porque lo que quiere es llegar a echar bala y a disciplinar a lo matarife. Eso es lo que quiere llegar a hacer Rodolfo Hernández, a echar plomo y a disciplinar a lo matarife sin ley. Porque es que el conmoción, cuando alguien dice que es que quiere gobernar con un estado de conmoción interior, cuando un estado de conmoción interior... Se debe presentar frente a hechos excepcionales. Nadie puede, y frente a hechos
que se gestan de un momento a otro, que un gobernante diga es que yo voy a llegar en un futuro a implantar el estado de conmoción interior, es desnaturalizar toda la normativa de la conmoción interior. Porque es que la conmoción interior, para que se dé, tiene que gestarse de un momento a otro el hecho que la justifique. Pero nadie puede decir, oiga, es que voy a necesitar, él no puede saber que va a necesitar la conmoción interior, está desnaturalizando toda la normativa de conmoción interior y la está usando como mecanismo represivo y como mecanismo para lograr la impunidad frente a los crímenes estatales que quiere cometer. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta la gente. Eso va a ser Rodolfo Hernández, va a llegar a masacrar. Los ríos de sangre que van a correr si eligen a Rodolfo Hernández, nadie se imagina lo que va a pasar, porque es que cuando se elige un candidato y la fuerza pública colombiana, que está untada de falsos positivos, de cocaína, de paramilitarismo, elige un candidato que habla como habla de la ley, la fuerza pública sabe lo que va a poder hacer. Y sabe que no va a tener bozal, sabe que no va a tener ningún freno, sabe que no va a tener linderos. Y es una fuerza pública como la colombiana, sin linderos y sin frenos, puede hacer lo que sea, lo que sea. ¿Tú piensas que Gustavo va a ganar, Gustavo Petro? Yo creo que sí va a ganar. Yo creo que... A pesar de todo lo que está pasando, Daniel. No, Gustavo Petro... Yo diría que desde un punto de vista cuantitativo, ya no tiene cómo perder. Es que las encuestas lo dicen. Gustavo Petro no tiene cómo perder. Gustavo Petro ya ganó. Ya ganó, pero lo que hay que hacer es salir a votar muchísimo. Levantarse. Sacar a la gente de la casa. Lograr más votos. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar por mucho. Tenemos que ganar por mucho. Porque prácticamente el fraude lo tiene encantado. Entonces toca salir y toca ganar por mucho. Y se lo digo a los jóvenes quieren universidad gratuita, se las va a dar Gustavo Petro, yo estoy seguro, y tiene cómo dárselas. Los jóvenes quieren transporte gratuito como se lo merecen. Quieren un país que les coja de la mano, un Estado que los coja de la mano y les ayude a cumplir sus sueños. Tienen que votar por Gustavo Petro. Tienen que salir, levantarse, llamar al amigo, llamar a la novia, llamar al novio, lo que sea, llamarlo y levantarse y sacar a la gente y salir a votar. ¿Por qué? Porque después no se quejen si no tienen cómo les cumplan sus sueños. Y porque Gustavo Petro está muy consciente de que un Estado que no le ayuda a los jóvenes a cumplir sus sueños es un Estado que no le está ayudando a la sociedad a dar un paso hacia la evolución. Ahora pasa algo. Yo quisiera que pienses, ya vamos a dar por ganador a Gustavo Petro. Ya tú das a Petro como el presidente. ¿Qué piensas tú que puede ocurrir, Daniel, desde el día en que Gustavo gane la presidencia hasta ese día en que Duque le entregue la posesión o le entregue el puesto, el poder a Gustavo Petro? Eso, el día de la posesión, ¿cuándo es? Es agosto. El 7 de agosto. Sí. En ese tiempo, esa transición, ¿qué puede ocurrir? Porque sabemos que el poder no lo quieren dejar. ¿Qué piensas tú que puede ocurrir en ese espacio? Pues es que yo lo que creo es que ya les queda muy difícil. Ellos ya saben a qué se enfrentan, ellos ya saben que tienen un mundo unido. Yo creo que han servido algunos hechos simbólicos que hemos hecho. El hecho, por ejemplo, Soraya, que estoy muy agradecido por tu colaboración, por la colaboración de Latin Noticias en la marcha del 21 de mayo. Yo de verdad no puedo dejar de echarte de flores, Soraya, porque de verdad como me has ayudado y de verdad la forma en que me ayudas y que has ayudado a todos los proyectos ha sido
yo te agradezco mucho eso, de verdad que te lo agradezco. Y la marcha del 21 de mayo, Latinoticias colaboró mucho en su difusión, en ubicar gente, en informar ese día. Estuviste pendiente de muchas cosas y eso te lo agradezco mucho. Y logramos ejecutar y realizar el evento internacional de la historia de Colombia más importante que ha habido, que fue esa marcha del 21 de mayo. Y yo creo que hoy en día el mundo ya tiene los ojos puestos en Colombia y el mundo ya sabe quién es Álvaro Uribe Vélez, ya sabe quién es Iván Duque y ya sabe lo que ha hecho el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas colombianas. Y yo no creo que se le mida el ejército a no acatar el mandato de obedecer al comandante supremo de las fuerzas militares, que es Gustavo Petro, porque él ya, yo diría que ya es el presidente, porque no nos vamos a dejar robar esta presidencia. Ya para terminar, Daniel, gana Gustavo Petro. Tú vives aquí, tu cuerpo está aquí en Francia, pero tú estás con el horario de allá. Muchas veces cuando necesito hablar contigo, es aquí en la mañana y estás durmiendo. Hoy me dijiste, no, sí estaba, mejor dicho, en una entrevista en horario allá de Colombia. Estás aquí, pero vives allá mentalmente. Gana Petro, ¿te devolverías a Colombia? A ver, yo creo que yo te digo algo, Soraya, yo esto es un poco duro de yo enterré mi vida en realidad. Yo sabía que cuando hice Matarife, yo sabía que me iba a tocar hacer eso por el momento que es en el que se estaba pasando. Y yo la enterré, pero yo creo que va a salir algo nuevo y algo bueno. Muchas veces enterrar la vida tampoco es tan malo. Es muy duro estar lejos de Colombia, muy duro haber salido de mi patria de la forma en que salí, más queriéndola tanto y amando tanto a mi país y a mi gente y a mi pueblo y a mis amigos. Yo espero que si vuelve a Gustavo Petro se den las condiciones para que yo pueda eventualmente volver, así sea por temporadas, por los riesgos de seguridad. Yo ya, pues la verdad, son ya más de 400 fotos las que hay pegadas en las tres temporadas. Entonces siempre hay algunas personas resentidas conmigo. Pero pues tocaba hacerlo porque alguien tenía que hacerlo. No. Yo me arrepiento cada día de haberlo hecho, te lo digo, yo me arrepiento, yo estaba bien allá, yo me arrepiento, pero sé que si volvieran a hacer mil veces lo volvería a hacer. Si hay un sentimiento de arrepentimiento, yo no te niego, porque a uno viendo, uno quiere volver, yo quiero estar allá, yo quiero estar en mi país, yo quiero respirar el aire colombiano, yo quiero vivir en una patria donde el día sea el día y la noche, no, acá el día no es el día y la noche no es la noche. Yo quiero vivir en una patria donde si quiero irme para el clima caliente, me voy para el clima caliente.
no sé, me acostumbré así. Yo quiero vivir en una patria donde la gente sonría, baile, donde uno entre a un bus y la gente se esté riendo, donde uno entre a un restaurante y la gente esté hablando, donde se oigan sonidos aquí. Pues este pueblo ha sido muy bueno conmigo, yo estoy muy agradecido con el Estado francés, muy agradecido, pero me hace falta el alma colombiana. Somos muy diferentes a los franceses. Hay muchas cosas que debemos aprender de ellos. Hay hechos humanos, sociales en la sociedad francesa que son muy importantes tener en cuenta, que la solidaridad, como la salud es igual para los ricos, para los pobres, para los de clase media, como la educación también, la gente se educa en realidad igual en todos los estratos, como el que quiere y el que se esfuerza lo logra. El problema no es de falta de oportunidades. Mucha gente prefiere no vivir normal, vivir tranquilos. Igual no se van a morir de hambre, van a transitar por su existencia bien, cómodamente. Hay otras personas que aspiran como a tener más, pero ni siquiera el sistema mismo les exige eso. Uno no los ve con el afán de tener plata, de tener el Toyota, de tener eso. No, uno no ve a la gente con ese afán, ni de ser más porque tiene plata, nada. Es una sociedad. ¿A ti no se te hace, Soraya? Total, total. Y eso es muy importante, y eso yo creo que es con un narcoestado de estos y un sistema de esos colombianos, pues también deforman un poco a la gente. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas que hay que aprenderle a los franceses, sin dejar nuestra alegría, sin dejar la belleza que tenemos por dentro, el alma que tenemos por dentro, lo buenos que somos. Nosotros somos gente muy honesta, muy trabajadora, muy dulce. Somos gente buena. Lo que pasa es que hay un estado, estamos gobernados por un padre miserable, que es ese estado que tenemos. Me deja sin aliento. Tengo la garganta, el nudo en la garganta. Creo que tú hace un ratito también lo tuviste. ¿Por qué? Porque, Daniel, quiero compartir contigo, porque tú estás aquí en Francia, y yo creo que es pertinente compartirle a los colombianos que están en nuestro territorio, independientemente de la posición política, de las preferencias políticas. Lo único que queremos todos los colombianos es esa Colombia que acabas de describir, esa Colombia que merece lo que nosotros los colombianos aquí en el exterior estamos teniendo, y son oportunidades. Francia no es un país de derecha, para que la gente lo sepa. La de derecha es Marine Le Pen. Francia no es un país de derecha, es un país socialista, socialdemócrata, que le permite a la gente estudiar de manera gratuita, hay universidades gratuitas, porque administran bien los recursos de los impuestos de todos los franceses y de las personas que trabajan aquí en Francia. No es difícil, en Colombia eso es lo que hay que hacer, pero ha sido, pues el desfalco ha sido grande. Y por eso, pues, Daniel, cuando estaba hablando, se me hace el nudo en la garganta, y me perdona, Daniel, que tome aquí el protagonismo, porque el invitado eres tú. Pero como estamos en el mismo país, en Francia, tenemos que hacerle ver a la gente que lo que nosotros estamos viviendo acá es lo que queremos que nuestro país tenga, porque tenemos todos los recursos, tenemos todas las posibilidades. En Francia hay frutas que no existen, que tenemos ahí en Colombia. No te hace falta, por ejemplo, un juguito de lulo, Daniel. Claro.
¿Dónde está aquí el jugo de lulo? Y si lo llegas a encontrar, ¿cuánto vale? Entonces. Sí. ¿Y cuándo se consigue? ¿Cuándo se consigue algo así? Allá todo el tiempo tenemos de todo. Tenemos todo. Esos recursos que tenemos. No. Tenemos todo. Daniel, tenemos todo. Tenemos todo, hasta la corrupción, que es lo que hay que acabar. Sí. Claro, lo que pasa es que tenemos todo, pero tenemos tipos como Rodolfo Hernández, que se lo roban todo. Tenemos todo, pero ¿de qué nos sirve si tenemos tipos como Rodolfo Hernández, que se lo roban todo, y como Álvaro Uribe, que lo matan todo, lo asesinan todo? Entonces, ¿así cómo vamos a llegar a tener algo en realidad como sociedad con tipos como esos? Es algo que no... Sin presentación. Daniel, ¿qué mensaje le quieres dejar a la gente? Nosotros podríamos durar todo el tiempo aquí. Aquí en Francia es la 1:00 a.m. La 1:00 a.m. Sí, de la madrugada. La 1:00 a.m. Nosotros aquí dando lora, porque estamos lejos, pero no indiferente, como decimos siempre. ¿Qué mensaje le quieres dejar a los colombianos que... Primero, a los colombianos que están aquí en el exterior, hay que dejarles su mensaje, porque ellos también están de pronto en su zona de confort, de pronto se olvidan que ya están bien en su lugar donde están, en Estados Unidos, están bien. ¿Para qué votar si yo estoy bien aquí? ¿Qué mensaje le quieres dejar a los colombianos en el exterior y otro mensaje para los colombianos en el territorio? Pues así, de frente, es decir, voten por Gustavo Petro. Porque es la forma de salvar al país. Salgan a votar por Gustavo Petro. Y por lo menos, si no les gusta Petro, pues no voten por un criminal de estos como presidente. No se denigren de esa forma. Si no les gusta Petro, no voten o voten en blanco. Pero votar por un criminal de estos... machista, misógino, ladrón, lavador de activos, que se ha enriquecido robando al Estado, un tipo completamente inhumano, porque es que lo que habla es decir, es cosifica al ser humano, un sociópata loco de verdad. Es un sociópata. ¿Cómo le vamos a entregar el país a un tipo de estos? Piensen en las generaciones venideras, piensen en el daño que le puede hacer un tipo de estos al país. Un Nerón de estos. Piensen en eso. Y si no les gusta Petro, no voten, pero no salgan a votar por un tipo de estos. Y si recapacitan y ven que en realidad Petro no es ni comunista, ni castrochavista, en realidad lo que quiere es que haya algo más de igualdad en la sociedad. Es que eso a los ricos, que haya igualdad en una sociedad, les conviene a los mismos ricos. Soraya, es que un tipo rico, un tipo millonario en Francia, coge su carro, millonario en Francia, coge su carro perfecto y sale de París y se va a su mansión manejando él solo o con su novia y se va a la Costa Azul en Francia, se va a Niza, saca su yate en su mansión y ya. Y si alguien quiere vivir de esa forma y tener, gastarse la vida en tener esas vainas, pues que lo haga. Pero el millonario por lo menos sabe que no lo van a matar y que no lo van a asesinar al hacer eso. O que no va a tener que vivir con guardaespaldas. En Colombia los nerones chiflados se dan el lapo de tener que vivir con guardaespaldas muertos del miedo porque están en una sociedad completamente desigual, violenta, asesina. Es que no sean brutos. Y eso bueno. Es lo que tengo que decirles en últimas. No sean brutos.
voten por Gustavo Petro. Votar por el otro es ser muy bruto. Yo no he dicho nada, esas son las palabras de Daniel. Yo iba a decir, Daniel Quintero, ¿cómo te parece? Estoy rodeada de Isabeles y de Danieles, imagínate. Oye, Ingrid, ¿qué? Entonces no apareció. No, le dio no, culillo. Me leyó, no me contestó. Nada, ay. Me dejó por leída. Me dejó en vista. Bueno, su merced linda. La dejo que tengo otra entrevista. Claro, le mando un abrazo grandote, se le quiere mucho. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Daniel, por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte y buena entrevista. Bueno, su merced preciosa. Chao. Chao, chao. Bueno, las palabras de Daniel Mendoza hoy en Latinoticias, Jornal Latino de Francia. Lastimosamente no, a última hora cancelaron la invitación por parte de Ingrid Betancourt. Y pues nada, tuvimos la oportunidad de hablar un poco más entonces con Daniel, quien era la contraparte en esta entrevista. Señoras, señores, quiero agradecerle a todos ustedes por el apoyo, por comentar, por compartir, por suscribirse. Estaremos siempre con ustedes trayéndole la mejor información, información de primera mano, información desde otro punto de vista, para que usted tenga la capacidad de hacer contrastes de las noticias y pueda decir: yo decido a conciencia y no decido porque otro me ha dicho por quién votar. Soy Soraya Vitola, su comunicadora binacional en Europa a través de Latinoticias, Jornal Latino de Francia y redes aliadas en una sola voz. Nos vemos en una próxima entrega. Merci beaucoup y a très bientôt. La investigación, la objetividad y el profesionalismo unidos en una sola misión. Somos fuente y portavoz con medios unidos en el mundo entero, haciendo contrapeso a los tradicionales. Somos periodismo crítico, claro y contundente, informando con la verdad.